acerca de las tormentas. ¿A quién le gustan las tormentas? ¿No le gustan las tormentas? Llueve. Te tirás ahí a dormir, sentís la lluviecita de fondo. ¿No? El libro fresquito. Ahora con este calor no sería mal, una tormentita. Así que. Pero, ¿qué pasa cuando viene ya con trueno, con rayos? Y se empieza a mover todo, a sacudir, y parece que si la casa se te va a venir abajo, ahí ya no nos gustan tanto, ¿no? Entonces, hay tormentas en la vida, ¿sí? Y queremos salirnos, queremos salir de ese lugar. ¿Sabes qué? Me gusta cómo el Señor utilizó en varias ocasiones para enseñar en medio de la tormenta, ¿sí? Ahora, utilizó otras también, ¿sí? Una gran tempestad y él estaba ¿qué? Durmiendo, ¿sí? Vamos al otro lado, ¿sí? Y él estaba durmiendo ahí. Ahora, ¿sabe que las tormentas que el Señor utilizó, sí, siempre estaban en el mar? En primer lugar, porque el mar que ellos atravesaban, las tormentas eran muy peculiares, ¿sí? Por las alturas de las montañas, bueno, toda una cuestión del clima que no sé si es necesario explicarla, pero lo importante es que el lugar era muy propenso a tener tormentas, y esas tormentas eran de olas gigantescas y se hacía una tormenta importante, ¿sí? Ahora, imagínense a las personas dentro del bote, adentro de esa embarcación, ¿sí? ¿Qué querían hacer? Salir, llegar al puerto lo más antes posible, ¿sí? Fíjate que no hay tormenta, no hay enseñanza en la tormenta que está en la tierra, en lugar firme, ¿sí? Sino que estaba en el mar y donde no tenían de dónde agarrarse y donde querían que alguien venga y lo saque de ahí, ¿sí? Generalmente a nuestra vida vienen tormentas donde no tenemos de dónde agarrarnos y no tenemos de dónde, a dónde pisar, ¿sí? Bien, ahí tenemos esto. Entonces, no tenemos a dónde pisar firme, pero quisiéramos que alguien venga, nos levante y nos lleve a un lugar. Pero ¿sabes qué? Ese barco tiene que llegar a puerto, hay que transitar por la tormenta, ¿sí? Y llegar a buen puerto. Así que vamos a empezar con el mensaje de esta mañana. Las tormentas de la vida. Las tormentas, una definición, yo estaba buscando qué significa esto de una tormenta, ¿sí? Dice que una tormenta es una gran de perturbaciones meteorológicas, ¿sí? Perturbaciones. Si hay tormentas en nuestra vida, también es lo mismo. Si decimos que hay tormentas en nuestra vida, es porque hay perturbaciones. Cosas que se están saliendo de control, ¿sí? Y vieron que dice que hay inestabilidad, ¿sí? Inestabilidad, ¿sí? Lo mismo pasa en las tormentas, ¿sí? También pasa en nuestra vida. Cuando llegan las tormentas a nosotros, vemos que nos empieza a cachetear las olas, ¿sí? El viento empieza a golpearnos, el agua cae, quizá granizo, quizá esas son las tormentas. Avanzamos. Existen diversos tipos de tormentas, no se ve por el color, no importa. Existen diversos tipos de tormentas, ¿sí? Bueno, yo le voy a leer porque no se lee nada. Dice, las tormentas eléctricas, las tormentas de arena, las trombas marinas, las tormentas, no, yo no llego a leer porque se ve, de nieve o de invierno, ¿sí? Hay diferentes tipos de tormentas, ¿sí? Yo, al leer esta información, vi que hay muchas más, ¿sí? Un montón de tipos de tormentas. Ahora, ¿qué tormentas atravesamos nosotros? Nosotros también podemos atravesar diferentes tormentas. Vamos a ver. ¿Qué tipo de tormentas nos golpea en nuestra vida? Pueden ser familiares, ¿sí? Problemas que tenemos en nuestra familia, con nuestra pareja, en nuestra relación padre-hijo. Diferentes tormentas podemos pasar en nuestra familia. Económicas, quizás nuestra situación económica no está bien y eso nos preocupa y empieza a movernos el bote de nuestra vida, ¿sí? Y la tormenta económica nos sacude para un lado y para el otro. Tormentas espirituales, quizás estamos pasando un tiempo de tentaciones, de pruebas, ¿sí? Y tormentas espirituales están atacando y golpeando nuestra vida.
laborales, presiones en el trabajo, compañeros que te hacen la vida imposible, bueno, sentimentales, ya tengo problemas, esto le puede pasar mucho a los jóvenes, ¿no? ¿Sí o no? No dicen nada, se quedan callados. Pero problemas sentimentales también podemos tener, ¿sí? Y diferentes tormentas que pueden atacarnos en nuestra vida, ¿sí? Y van moviéndonos el barco, nos van cacheteando con las olas y el viento, ¿sí? Y pueden ser cualquiera de estas tormentas. Ahora, lo que tengo que saber es que un día las tormentas van a venir a nuestra vida. Hoy quizás no tengas tormentas, quizás sí, ¿sí? Pero un día esas tormentas van a llegar. No pienses porque hoy estás pasando por un buen clima en tu vida espiritual y nunca va a llegar una tormenta, sino que, sabelo, un día va a llegar una tormenta a tu vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas capítulo 6, versículo 48. Semejante es el hombre al que edifica una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. ¿Ves? Esta persona seguramente no edificaron su casa sobre en medio de una tormenta, ¿sí? Quizás cuando edificaron el clima estaba perfecto, pero previeron, por lo menos uno de ellos previó que iba a haber una tormenta, que la posibilidad de una tormenta estaba, ¿sí? Y que tenía que poner su casa sobre buen fundamento, porque si no, la tormenta, ¿qué iba a hacer? Iba a derribar, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos entender que un día las tormentas van a llegar. ¿Cómo vamos a enfrentar esa tormenta? Un día esa tormenta va a llegar a nuestra vida. ¿De qué manera la vamos a enfrentar? Juan capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nunca dijo que la vida cristiana iba a ser color de rosas. No, acepta a Cristo y todo te va a ir bien. Tu economía va a andar bien, tu familia va a andar bien, tus relaciones con los otros van a andar bien. Al contrario, dijo, en este mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Dice, estas cosas se los he hablado para que en mí, dice, tengan paz. Aquel que nos puede dar realmente la paz es Cristo, es Dios, ¿sí? En quien tenemos que acudir para ir a buscar la verdadera paz. Entonces, vamos a arrancar con el pasaje. Marcos capítulo 6, versículo 45. Si quieren, búsquenlo ahí, porque acá no sé si se ve muy bien. Búsquenlo en su Biblia. Te voy a pedir que podamos leer un versículo cada uno, el que quiera y tenga ganas de leer. 45 empiezo yo, y después el que quiera seguir. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Ahí menciona algo de los panes. Este pasaje está en el contexto de la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? O sea que ese día había sido un día donde ellos habían tenido que trabajar, habían que repartir los panes, después recoger la cesta con los pedazos, ¿sí? Pero más importante de ese trabajo, ellos tendrían que haber aprendido una gran lección, ¿sí? Y el Señor Jesús hizo de una poca provisión, una alimentación para muchas personas.
Eso no fue que sabía distribuir, que sabía administrar. No, eso fue solamente poder de Dios, ¿sí? A través de Jesús. Entonces, llega ese momento donde están a ellos ya haciéndose de noche, y Jesús le dice: vamos al otro lado, ¿sí? Suban ustedes arriba en la barca y vayan, que yo voy a despedir la multitud, ¿sí? Entonces, ese es el entorno, el cuadro en el que nos encontramos, ¿sí? Yendo ellos, cruzando el mar. Recordemos qué tipo de personas eran los discípulos. Muchos de ellos eran pescadores, gente que conocía andar en el mar, ¿sí? Y subieron y fueron, y a medianoche, ¿qué pasó? Empezó una tormenta. Ahí el versículo en Mateo capítulo 14 explica un poquito mejor, dice un poquito más: hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Jesús hizo a sus discípulos ir a la otra barca. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Jesús se le escapó el detalle que en el medio iban a tener una tormenta? ¿Se escapó de las manos a Jesús el hecho de que ellos podían morir en ese lugar? ¿De que el agua podría entrar en la barca, se podrían ahogar todos? ¿Y que él encima no estaba con ellos? ¿Se le escapó? ¡Uy! Hubiese ido yo con ellos para decirlo privado. ¿Ese detalle se le escapó? No, para nada. Pero sin embargo, muchas veces, cuando nosotros nos encontramos en la tormenta, pensamos que esos tipos de detalles se le escapan a Dios, porque pensamos que Dios no está con nosotros. Y pensamos que, ¿por qué Dios me dejaste en esta situación? ¿No escuchaste esa frase nunca? ¿Por qué en esta situación no puedo encontrar, no puedo ver a Dios? Y pensamos que esa es la situación, que a Dios se le escapó de las manos. Y la verdad es que no es así. Hay diferentes tipos de personas que han pasado por tormentas, ¿sí? De diferente índole en la Biblia. Hay muchos, solo quiero mencionar algunos. José, en la cárcel, ¿sí? Él haciendo la voluntad de Dios, siendo honesto, ¿sí? Él cumplió o se manejó honestamente con su jefe, sin embargo, va a la cárcel. Sin embargo, ahí en la cárcel se olvidan de él, de la promesa que le habían hecho que se iban a acordar, se olvidan de él ahí unos cuantos años más, ¿sí? Y parecía que esa tormenta Dios se olvidó de él. Pero sin embargo, conociendo la historia, sabemos que Dios tenía un plan. ¿Es así o no? Dios tenía un plan para José. Y era necesario para José pasar esa tormenta. Ese lugar donde quizás él se preguntaba: ¿dónde está Dios? Yo te estoy siguiendo, soy fiel a vos, cumplo todo. Y sin embargo, pareciera que no estás. Pero también podemos ver otro personaje, a Moisés, al frente del mar. ¿Se acuerdan ahí? ¿Quién estaba detrás de Moisés? Faraón, con los egipcios, ¿sí? Todos con los carros ahí, querían abrazarlo, saludarlo, porque se despedían. No, ¿no? Los querían liquidar. Y adelante, ¿quién estaba? El mar, ¿sí? Y Dios lo había mandado a ese lugar. ¿Pero qué? ¿Se le escapó a Dios el detalle de que estaba el mar adelante? Sí. De repente pensó que no eran tan malos los egipcios como para seguirlos. No, Dios endureció el corazón de Faraón para que lo siguiera. Y no se le escapó a Dios esa tormenta que Moisés quizás tenía en su corazón. Todo el pueblo diciéndole: ¿para acá? ¿Acá nos trajiste? ¿Nos trajiste a este lugar para qué? ¿Para que muramos acá? Imagínense la cabeza y el corazón de Moisés, bombardeado y cacheteado por las olas, en medio de una tormenta. Pero ¿sabes? A Dios no se le escapó eso. Dios quiso meterlo ahí. Dios quería enseñarle algo en ese lugar.
Y hay otros. Los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan? En el pozo de los leones. No, miento. En el horno de fuego. ¿Sí? Nosotros te vamos a seguir. Vamos a seguir a Dios, sea lo que sea. No vamos a claudicar. ¿Sí? No vamos a adorar la imagen. Sin embargo, ellos fueron metidos dentro del horno igual. Y esos segundos, esperando que Dios los salve, no hay una tormenta en su corazón. Si ellos les adoraban, si ellos adoraban, les salvaban del horno al fuego. Pero que se le escapó el detalle que Nabucodonosor sí estaba dispuesto a tirarlo. No. Así vienen diferentes tormentas a nuestra vida. ¿Sabes qué tenemos que entender? Que Dios tiene un plan. Que Dios tiene un plan para nosotros en esa tormenta. La pregunta es, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el propósito que Dios tiene por la tormenta, en la tormenta que estás atravesando? Muchas veces es fácil ponernos a cuestionar a Dios. ¿Por qué me metiste acá? Pero no, ¿para qué Dios querés que esté pasando esto? ¿Cuál es tu propósito? Y es fácil, lo primero que hacemos es decir, ah, porque hice tal cosa, porque Dios hizo, y empezamos a sacar conclusiones. Cuando tenemos que empezar a buscar a Dios para saber cuál es el plan que Dios tiene para nosotros en esa tormenta. Pero la verdad es que nadie quiere estar ahí, ¿sí o no? Nadie quiere estar que lo cacheteen para un lado o para el otro, que te caiga granizo en la cabeza, ¿sí? Porque así es como nos sentimos cuando estamos en esa tormenta. Que todo, en vez de sumar para mejorar, suma para empeorar la situación. Encima de que llueve, cae granizo. Todo va empeorando la situación. Así nos sentimos en una tormenta. Bueno, pero tenemos que confiar en la persona de Dios. ¿Qué decía el versículo de Juan? En mí van a tener paz. ¿Y qué les dijo cuando los vio? A ver, ¿qué dice el pasaje? Marcos capítulo 6. Ya lo leímos. Dice: y al venir la noche, 47. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería alcanzarlos. ¿Qué es lo que te llama la atención de este pasaje? A ver si... Muchas cosas dicen, sí, dígame una. Lo que me llamó la atención a mí, espectacular. Él se quedó en tierra, pero él estaba viendo remar con gran fatiga. O sea, el Señor, él se había apartado a orar. Sí, esto es, vamos a hacer un paréntesis acá. Impresionante la enseñanza de Jesús. Termina un día agotadísimo. De donde hizo el milagro de la multiplicación, donde alimentó un montón, enseñó todo el día. ¿Sí? ¿Y qué quisiéramos nosotros? No dormir. Él dice que se va al monte a orar. Una gran lección que el Señor Jesús nos da. Ahora sí, seguimos. Entonces él está mirándolos remar. ¿Sí? Pareciera, ahí nos damos cuenta que no se le escapó nada. ¿Sí? Porque cuando ellos avanzan en el mar y estaban en la mitad, él los está mirando. Él los está mirando y ve que están esforzándose con gran fatiga, porque el viento dice que era contrario. Soplaban las olas, le golpeaban la barca. En el otro pasaje de Mateo, dice que el agua estaba entrando, anegaban, dice. El agua le estaba entrando adentro de la barcaza. ¿Qué pasa si entra adentro de una barcaza? Se hunde. ¿Se imaginan esa situación? Adentro de esa
No se imaginen que era un yate, ¿eh? No era, era una pequeña embarcación, no sé cuántos entrarían, pero una pequeña embarcación golpeada por los vientos, por el viento, por las olas, y encima le estaba entrando el agua. Y estaban a la mitad de camino, de noche. Qué tormenta les tocó, ¿no? Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús estaba mirándoles. El Señor Jesús dice que Él estaba mirándoles. Ahora, cuando Él los ve ahí, que estaba ellos remando, agarra y se queda un rato más, tranquilo, bueno, que sufra un rato más, no. Agarra y va a ellos. Quería adelantarse, les dice, acercarse a ellos. Ahora, él le dice una palabra clave. Ten ánimo, yo soy, no temas. Yo soy. Porque, ¿qué le habían dicho ellos? Ellos pensaban que era un fantasma. ¿Sí? Busqué esta palabra porque no sabía si realmente la habían agregado, algún escritor, algún traductor la había agregado, si no. Pero sí, dice que ellos pensaban que era un espectro o algo por el estilo. ¿Sí? No reconocieron de movida a Jesús. Ellos pensaron que era un fantasma. Y dice que tuvieron miedo. Ahora, en esas situaciones donde nosotros estamos en tormenta, ¿no hay veces que tenemos miedo? ¿No hay veces donde decimos que querés salir de esa situación, donde pensás que va a ser el final va a ser catastrófico? ¿Qué pasa cuando tenemos tormentas económicas? Siempre el final es triste, pareciera, ¿no? Decimos, no voy a llegar a fin de mes, no voy a poder pagar esto, no voy a poder irme de vacaciones, no voy a poder hacer nada, y todo una tormenta que lo vemos catastrófico. Y tenemos miedo de lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando hay desocupación? Cuando no encontramos un trabajo fijo. ¿Y qué iré a comer mañana? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? No tenemos miedo en estas situaciones. Y el Señor Jesús le dice, no temo, yo soy. Esta palabra yo soy ya se había utilizado, ¿se acuerdan? Cuando la Biblia dice yo soy, está refiriéndose a Dios mismo, ¿sí? Y vaya que si lo habían visto, que Jesús era realmente Dios, ¿sí? Cuando termina el pasaje, versículo 52, versículo 51, y subió con ellos a la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaron. En el otro pasaje de Mateo dice que ellos reconocieron que realmente era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, a través de este milagro que ellos ven que Él sube a la barca, calma la tempestad, ellos reconocen que Jesús era realmente el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿no lo habían visto antes? ¿Antes no habían visto que realmente era Dios? Hace unas cuantas horas atrás, Él había hecho un gran milagro. Pero recién ahora parecía que se dan cuenta que Él es el Hijo de Dios. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestra vida. Y de las veces que nos ha sacado de la tormenta. Y de los milagros que hace. De las veces que nos provee. De las veces que arregla nuestras situaciones. Y nos saca de esos problemas de la forma que solamente Él lo puede hacer. Pero viene otra tormenta en nuestra vida. Y otra vez volvemos a dudar de quién es Dios y por qué nos metió acá. ¿Ves? Ellos habían visto a Dios, a Jesús en el milagro, pero acá vuelven a reconocer que es Dios, como si no lo conociesen. Avanzamos, yo soy. Éxodo
3, 14. Muy bien, yo soy. ¿Y quién te mandó? Yo soy. El mismo Dios le dice cuál es su nombre y que qué forma quiere que se lo recuerden. ¿Cómo qué? Como el yo soy. ¿Sí? Yo soy, me ha enviado. De esta forma Él quiere que lo recordemos. Y al llegar el momento de la tormenta, Él les recuerda estas palabras. Le dice, yo soy. No temas. ¿Sabes que hay algo que tenemos que recordar en medio de la tormenta? Es que es quién es Dios. Es quién es Dios. Diferentes versículos van alimentándonos y animándonos cuando nosotros tenemos problemas. ¿Es así o no? Quizás tengas uno de preferencia. ¿Sí? Me gustaría poder escuchar. ¿Cuál es tu versículo que decís? Cuando sé que el agua me está tapando, este es mi versículo. Solamente dos o tres, a ver qué quieran compartir. ¿Cuál es tu versículo? Que vos decís, este es mi versículo en el momento de la prueba de tribulación. ¿Tenés? Sería bueno que lo busques. Que te pongas esta semana a decir, Dios, dame esta ancla. Dame este lugar donde pueda estar firme, donde te pueda recordar, donde pueda recordar quién sos en medio de una prueba. Éxodo. ¿Cómo veo a Dios en medio de la tormenta? En el versículo que leía Miguel, ¿podemos buscarlo? Salmos 46. Y viene el. Lo que dice el salmista en cuanto a Dios, un gran pasaje. El salmista seguramente ahí en su momento de prueba, de tribulación, leyendo este pasaje. ¿Cómo te vieras en ese momento de prueba, de tribulación, leyendo este pasaje? Y diciéndole a Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Tendremos que tener ese tipo de versículos para que nos recuerden quién es Dios. No es que sepamos, que no sepamos quién es Dios, porque lo vemos cada día en lo que está haciendo, como los discípulos. Pero en estos momentos de tormenta nos olvidamos de quién es. Necesitamos que alguien venga y nos diga, Él es Dios y Él, esto es lo que hace, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Fíjense en el versículo 10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y seré exaltado entre las naciones. Dice, estad quietos y conoced, yo soy Dios. En ese momento de tribulación, Él le dice, estén quietos, solamente mi presencia hace falta, ¿no? Otro versículo, Salmo 121. Qué hermoso pasaje, ¿no? No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él no se le va a pasar nada. No va a pasar algo en tu vida que él no sepa. Uy, se durmió el Señor, ¿qué pasó? Estoy en una situación que no puedo salir. No, Él siempre va a estar mirando nuestra situación. Y va a estar velando. Acá dice, no se va a dormir el que nos guarda. Ahora, estas son tormentas que llegan a nuestra vida. Preocupaciones, ¿sí? Problemas familiares, problemas económicos. ¿Sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Confiar. Pero hay un versículo que está muy bueno, es Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bien, toda esta parte del pasaje, ¿sí? Y el pasaje en sí, tiene bastante que ver con el tema de la salvación, ¿sí? Y quién nos podrá acusar, hablando del acusador, ¿sí? Pero me llama la atención porque dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿sí? Dice que también, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Sí? O sea, Él nos dio su Hijo para salvación, pero también dice que nos va a dar todas las cosas. Sigue en el versículo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sí? Parte del tema de salvación. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que aún, el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Pero versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Sí? Sí tiene que ver con la parte de la salvación, ¿sí? De la justificación por medio de la fe, pero también este pasaje está hablando de que Él va a estar en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del hambre, ¿sí? Dice el pasaje, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que os amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sabes que podríamos estar atravesando la tormenta más dura de nuestra vida. Hay tormentas más leves, otras más fuertes, ¿sí? Pero podríamos estar atravesando la tormenta más dura de nuestra vida. Podríamos sentir que se nos está inundando la barca. Pero sabes, si hay algo que debe consolar nuestro corazón es que nada, pero nada, va a podernos apartar del amor de Dios. Que es lo único que necesitamos. A Dios y su amor. Oramos.